El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través de informaciones obtenidas por el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, logró la captura de tres sujetos en flagrancia con dos armas de fuego en el barrio Campo Hermoso. Realizan un importante resultado operativo en el barrio Campo Hermoso, en un establecimiento público. Mediante registro e identificación de personas, son capturadas tres personas. El primer sujeto se le encuentra en su poder un arma 38 larga con dos cartuchos para el mismo, sin presentar ningún tipo de documento que acredite su permiso para porte y tenencia. Al segundo sujeto igualmente se le incauta un arma de fuego tipo revólver calibre 32 con tres cartuchos para el mismo. De la misma manera, no presenta ningún tipo de documento que acredite su tenencia o porte. Asimismo, se identifica una tercera persona que se encuentra con una medida intramural por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. El operativo se realizó en un establecimiento de este sector, en donde las tres personas fueron capturadas. Dos de ellas tenían dos revólveres en su poder y sin tener documento que les permitieran el porte y tenencia del mismo. De igual forma, fue sorprendida una persona que se encontraba con medida intramural por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Estas tres personas fueron dejadas a disposición de autoridad competente, donde estamos a la espera de las diferentes audiencias, donde un juez de la República determinará la situación jurídica de estos tres capturados. Para resaltar en este caso la oportuna información por parte de la ciudadanía que permite prevenir delitos cometidos con armas de fuego en el Distrito Petrolero de Barranca Bermeja. Los hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en donde un juez de la República les definirá su situación judicial.